La historia empieza con Beth, una maestra que hace poco había perdido a su esposo Owen, quien se habría quitado la vida de un disparo en un bote en el lago que se encuentra enfrente de la casa donde vivían. Beth se despierta en medio de la noche y empieza a escuchar golpes. Decide bajar a revisar el lugar y en un momento una puerta se abre detrás de ella y en la puerta podemos ver una figura. Beth cierra la puerta y pasamos a estar con ella, quien se despierta en el suelo de la oficina. Antes de ir al trabajo, Beth iba a cerrar la puerta de las escaleras que conducen al puente en el lago, pero ahí observa unas huellas que se encontraban en las escaleras, además de oír un disparo. Cuando Beth vuelve del trabajo, conocemos a Mel, un vecino de la pareja a quien Beth le comenta que planea vender la casa. Ella mira las escaleras y las huellas que había visto ya no estaban ahí. Le pregunta a Mel si había realizado un disparo en la mañana, pero este le dice que no. Beth empieza a deshacerse de las cosas de Owen. Cuando encuentra los planos de la casa, en el cuaderno hay cosas extrañas a las que Beth en un principio no les presta atención. Beth se encontraba durmiendo cuando la radio se enciende sola y se reproduce la canción de su matrimonio. A su celular llegan mensajes de Owen, quien termina viéndolo en el lago, pero todo se trataba de un sueño, y Beth despierta en el baño. Beth, un poco asustada por lo sucedido, decide revisar el celular de Owen. Al no encontrar nada, se mete en la galería y encuentra una foto de una mujer que parece ser ella, pero que no lo es. Owen le había dejado una carta a Beth en la que decía: "Tenías razón, no hay nada, nada te persigue, ya estás a salvo". Beth se encontraba en casa con su amiga Claire, y le cuenta que cuando tenía 17 años, tuvo un accidente en un coche donde ella iba de pasajera. En el accidente, su corazón se detuvo 4 minutos, y cuando volvió de nuevo a la vida, todos le preguntaron qué había visto en ese lapso de tiempo, pero le dijo a Claire que simplemente no había nada. Beth es despertada por la radio mientras una voz dice su nombre. Ella decide ver quién es quien la llama, por lo que sale de la casa y ve a 4 chicas que se tiran al lago. Al otro lado del lago ve una casa y la voz le menciona el bote, el cual se encontraba vacío y con sangre. En el puente empiezan a aparecer huellas y Beth es tocada por este ser, pero cuando ella intenta tocarlo, de un momento a otro aparece en el bote en medio del lago con una luna roja. Se despierta cuando llega a la casa que estaba al otro lado del lago y la voz le dice que es un sueño, pero Beth logra ver cómo su esposo está con otras mujeres en la casa. Cuando entra a la casa, en ese momento, ella despierta. Beth sigue investigando sobre la foto de la mujer y encuentra una carpeta donde habían muchas fotos de otras mujeres. Es por ello que decide visitar la casa del otro lado del lago. Cuando la encuentra, decide entrar. Ahí halla una figura. Beth va a casa de Mel y le pide explicaciones sobre la casa. Mel le cuenta que una vez vio a Owen dirigirse a la casa con otra mujer. Luego Owen visitó a Mel para decirle que tenía deseos y necesidades a las que se trataba de alejar. Beth vuelve a casa y mientras buscaba en las cosas de Owen encontró un libro y además encontró de dónde provienen los libros. Pero nuevamente escucha sonidos, por lo que decide ir a ver quién genera los sonidos y nuevamente vuelve a ver una figura. Beth se dirige a la biblioteca donde Owen compró los libros. Ahí se encuentra a la mujer de la primera foto, con quien tiene una conversación y ella le dice que su relación con Owen nunca fue más allá de simplemente amigos. En una conversación con Claire, Beth decide irse temporalmente de la casa, pero antes, la mujer de la foto aparece en casa de Beth y le cuenta que ya estuvo en la casa, además de también haber estado en la otra casa, donde Owen la agarró fuertemente del cuello. Después de eso, la llevó a casa, donde Owen le dijo que ya no podía contenerlo, pero que al final sabría lo que tendría que hacer, debía terminarlo para siempre. Una vez más, Beth se dirige a la otra casa, donde por accidente encuentra lo que parece ser cadáveres de personas en bolsas. Decide llamar a Claire y al no responderle, le deja un mensaje de voz. Después de eso, se encontraba dándose un baño cuando nuevamente se enciende la radio con la misma canción. Pero cuando Beth sale del baño, todo se apaga.
Ella le pregunta a Owen que dónde está y que lo extraña mucho, a lo que en el baño Owen responde con una key en el espejo. Beth vuelve a ver huellas, por lo que cree que Owen está frente de ella. Sin creerlo, empieza a tocarlo y pregunta si en verdad él está ahí, a lo que la voz responde que sí, haciendo alusión a que la voz que tanto hablaba con ella siempre fue Owen. Pero cuando decide llamarlo por Owen, la presencia le dice que no, que él no es Owen. No, no soy Owen. Le cierra la puerta del baño y Beth ve en el espejo como Owen al parecer golpea fuertemente a una mujer con el espejo. Beth recibe el mismo golpe y cuando despierta toda la casa está al revés, además de haber mujeres en el lugar que le dicen que se esconda. Nuevamente Beth vuelve a ver unas cuantas veces a la figura misteriosa, quien la arrastra por la casa mostrándole todo lo que Owen ha hecho con las otras mujeres. Beth llega a una habitación donde Owen está al lado de otra Beth. La voz le dice que él es lo que sintió cuando el corazón de ella se detuvo en el accidente que tuvo y que ha estado con ella desde ese entonces. A Owen le susurró múltiples veces que le enviara a Beth de regreso, pero él se negaba y que a cambio de Beth le enviaba a todas esas mujeres. Beth lucha contra la figura quien intentaba matarla. Al no poder hacer nada, Beth cae a lo que parece ser inconsciente. Claire llega a la casa de Beth, pero no la encontraba por ninguna parte. Volvemos con Beth, quien se encontraba en el bote con Owen. Ahí logra ver cómo fue el final de Owen. Mientras tanto, Claire seguía buscándola y nos damos cuenta de que Beth tomó el arma con el que Owen se quitó la vida. La figura misteriosa, quien se encontraba en el cuerpo de Owen, incita a Beth a que vuelva con él, quitándose la vida, obviamente, pero ella lo rechaza. Claire logra llegar a Beth, evitando que la tragedia ocurriera. Beth se queda mirando al bote y Mel le dice que no hay nada ahí, pero con los ojos de Beth logramos ver lo que es una figura sombría, y ella le responde a Mel diciendo que sabe que no hay nada ahí. De esta forma terminaría esta historia llamada The Night House. Para más contenido, síguenos en Divertivo.